Hola, buenos días. Mi nombre es Melissa de la Hoz. Trabajo aquí en Colibrí. La labor que tengo en estos momentos es cortar y bonchar. Nosotros tenemos que fijarnos si la flor está en el punto exacto que nos lo piden, si es tipo 0 o tipo 1, si está abierta, si está cerrada. Cuando está muy ajustada, por ejemplo así, no nos sirve para sacarla, sino que tiene que ser así, dependiendo del punto de arriba. Nos agachamos, miramos bien el chasis y cortamos. No podemos cortar aquí, porque si cortamos aquí donde están estas dos hojitas, acá no va a servir para que siga creciendo la otra flor. Luego de cortar la flor, procedemos a hacer el boncheo. Pero tenemos que darnos cuenta que ambas tengan la misma apertura. No podemos hacer un ramo con una apertura abierta y apertura cerrada. Ambos tienen que tener la misma apertura. Por ejemplo, así. Lo coloco aquí, lo acomodo. Le coloco este capuchito para que me quede parejito. Lo coloco aquí a ver cuál medida me va, si es L, falsi o estándar. Acá me alcanza para L. Verifico bien acá. Acomodo que todos estén parejitos. No puede quedar ninguna hojita aquí, porque sería mala presentación. Listo, ya tengo un puño de mi mano pelado. Coloco aquí. Lo ajusto desde la cabecita. Listo.